Ah, ahí andamos. Oh my God, esto yo no lo vi. Es una valquiria, ¿no? Se supone que somos un guerrero más, un guerrero prometedor, y nos mataron y nos llevaron a un reino para entrenar y ser guerreros de Odín, creo, ¿no? Algo así. Creo que es lo que entendí del mucho texto, pero sí, ahí andamos. Me están agarrando de las patas, con las patas, mire. Ahí me avisan del audio, si está muy, muy fuerte y así. Ah. Llegando y espantando a los ciervos, ¿sabe? Oh my fucking god. Sí va a ser lo del tutorial y todo, ¿verdad? Soy Ugin. No sabía que el pájaro se llama Ugin. Mi deber es guiarte en tus viajes. Los megalitos que te rodean son las piedras de sacrificio y son la representación de los desterrados. Debes acabar con ellos para ascender al Valhalla. Ok. Fuck you. Fuck you, Ugin. Estas piedras de aquí básicamente son los bosses. Con Chelis ya vencimos a este y ya vencimos a este, el Slenderman. Y estamos empezando a buscar recursos para vencer a este. Pero oh my fucking god. Sí, o sea, el salto de dificultad entre cada boss es mucho. No quiero ni imaginarme cómo va a ser este. Cara. No puedo darle. Fuck you. Vale. Ahí está, miren. Aquí cerquita está el lugar de invocación del primer boss. Ahí hay un ciervo. Vale. Lo primero que hay que hacer en este juego es agarrar piedras y ramas del suelo. Y te haces algo. ¿Qué es lo que te haces? Ah. En X. Hay que se espanten. Porque no puedes quitar árboles. No puedes hacer nada si no tienes lo básico. No es como en Minecraft que, oh, sí, vamos a romper un árbol. ¡Ya! ¡Ya! No se puede. La música del juego es 10 de 10. Yo siempre, casi siempre a todos los juegos les quito la música, pero este juego es... What the fuck. Y estuve buscando el soundtrack y no lo han subido oficialmente. Pero alguien hizo la recopilación. Y salió uno de los que hicieron la música. Y se supone que todos los instrumentos son reales. O sea, no son sintetizadores que imitan el sonido de una flauta o de lo que sea que esté tocando ahorita. Sino que son instrumentos reales y todo está bien elaborado. Está barato, sí, está barato y tiene muchísimo... ¿What? ¿Por qué ya no pego? Y tiene muchísimo gameplay, o sea... Llevo 20 horas jugando, creo. Y apenas he descubierto bien poquito. Se marchó el maldito árbol. Por cierto, los árboles te matan. Si un árbol te llega a caer así, te llega a pegar de repente, te mata. Necesito hacerme un garrote. Ahí está. Éntrenle, motherfuckers. Fuck you, fuck you. Ah, están bien débiles ahorita. Okay, o sea que sí van subiendo de vida y de daño y todo estos dudes. Yo pensé que no. Ahí está, tenemos Silex. No sé, no, ya tengo antorcha, vale. Vamos a matar a esos que son comida, básicamente. Se mueren de un garrotazo. Hay un montón aquí, podemos aprovechar. Hostia, puro puñetazo limpio, se mueren rápido. Otra cosa curiosa de este juego es que si quieres nadar, abajito está la barra de energía. ¿No se ve el chat? Sí se ve, ¿no? Ah, ok, sí sale. Si quieres nadar, tienes una barra de energía. Y esa barra de energía, si llega a cero, que se baja súper rápido nadando, te empiezas a ahogar. Entonces no es como que ahí está el mar abierto y te puedas ir nadando hasta la eternidad. No, tienes que construirte un barco y todo eso. No estoy muy avanzada en el juego. Y nada más hemos construido una balsa. Lo máximo. Y esa funciona con aire. Y es como de que nunca va hacia donde quieres que vaya. Tienes que aprovechar la corriente de aire. ¿Ya se alertó ese? No, vale. No sé qué sea el ojito en medio. ¿Es que tanto me ve el objetivo? ¿O qué? ¿O qué tanto me veo yo, no? Como tipo... Como tipo Splinter Cell.
se puede matar así, vale. Ahora sí. Saludos, se parece a mis, a, ¿cómo se llaman los mensajes de Instagram de los que no te siguen? Parece mis solicitudes de Instagram. Miren. Mi solicitud de mensaje de Instagram representa el pajarito este. Ahí va, miren. Por aquí está cool, ¿no? Miren, ahí está la costa. Bueno, como la playita, pues. Y ahí siempre spawnea el Silex. El Silex. Busqué Silex en YouTube y me salió otro juego. De Ark, creo. Creo que en Ark también sale este material. Yo, la verdad, nunca la había escuchado hasta este juego. Ahora sí, vamos a hacerla aquí, ¿no? Está bonito, está tranquilo. Y creo que tengo bastante espacio y la costa y todo eso. No sé. Sí, aquí. Ah, el techo, se me olvidó. Fuck, la rueda de mi mouse no sirve bien. Así. ¡Y voilà! Ya tiene techo. A ver, ahora sí ya tengo para el arco. Sí, miren. 10 de madera y 8 de estos. Ocupamos 6 trozos de cuero, que son los del jabalí. Y más madera. Entonces vamos a conseguir eso. Tengo que comida. Esta fresa, este. Y creo que nada más, ¿no? Por el momento. Hay que tener mucho cuidado con estos árboles, dude. Real, de repente giran así y te dan en la cara. Entonces por eso siempre me hago para atrás cuando los termino de cortar. Otra cosa es que puedes aprovechar como que el daño que haces así, o sea, donde pasa tu herramienta, esa cosa hace daño. Ay, qué miedo. Entonces, estas de aquí, esas bases dan madera. Por ejemplo, si quedan así, le puedes pegar a los cuatro, creo. No, nada más, vale. Y así los vas destruyendo todos a la vez. Oh my fucking god. ¡Ah! Me hubiera muerto si no hubiera quitado. Fuck. Puñetazo limpio, puñetazo limpio. Muere. Ay, muere. Entrale, 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 entrale. ¡Uy, te esquivo! ¡Uy, te esquivo! Soy Manny Pacquiao. Manos te van a faltar. Órale, órale, órale. Fuck you, bitch. Esos dudes, esos chiquitos, son bien castrosos. Luego salen otros que se llaman grisucios. Oh my fucking god. Se la pasan spameando en el bosque negro. Y no te dejan hacer nada en paz. Haz de cuenta que quieres picar algún metal. Y los dudes están nada más ahí de que spawneando ahí y aventándote piedras. Puedes poner una fogata y no se acercan porque le tienen miedo al fuego. Pero te empiezan a aventar piedras desde lejos. Los odio. Los odio, los odio, los odio. A ver, ahí está. No se ve nada, disculpas. Ahora sí ocupo los jabalíes que andan por aquí. Vamos a agarrarlos a martillazos. Agarrotazos. ¡Ah! ¿Cuántos ocupaba? 6, ¿no? Vale. Tenemos que encontrar a otros motherfuckers. Pero bueno, mientras vamos a hacer una mini casita con una mini fogata y todo. Mini fogata. No hay fogatas más grandes, pero sí mini fogata. Ustedes dirán que sí nomás. Ah, necesito piedra. Vamos a buscar piedras en el suelo. Por aquí hay unas, ¿no? Aquí no hay ni hostias. Entre los árboles será. Aquí hay una. Aquí hay un buen. Vamos a ponerlo, digamos, aquí. Para la cama, ¿qué falta? Ahí ya puedo hacerla. Pero creo que la cama, si está expuesta, no la puedes. No la puedes usar. Supuestamente. No, no, no es supuestamente. Sí pasa, porque ya me pasó de repente. Pero
si tienes fuego adentro de tu casa, se llena de humo y te empiezas a intoxicar. Pero no sé por qué en un mapa que yo tengo así random, no me ahogo. Tengo fuego adentro de mi casa y no pasa nada. No sé si es porque el techo lo hice bastante alto o qué. Pero no tanto, nada más como de 2 maderas, creo, o 3. No, de 3 maderas. Y no me ahogo. Y yo living ahí. Y esta es la parte Minecraft del juego. Creo que ahí ya alcanza, ya. Así está bien. Por el momento va a quedar así, supongo. ¿Cómo sería? Ahí quedó al revés, ¿no? A ver. No se ve nada. Así está bien. Ahí está. Creo. Sí, miren, sí quedó perfecta. Yes, sir. Va a pasar como en los videos de albañiles. Que de repente llegan. Y la. Oiga, maestro. Y la puerta. ¡Híjole! Así va a pasar. Ay, no, así quedó terrible. Te riemos. Puerta doble, ¿no? Hostia, pero la puerta doble está enorme. ¿Sí la voy a poder abrir? ¿Qué? Ok. Me va a dar el triguereo en este instante. No sé cómo se pone la puerta doble. Va así, ¿no? Ajá. ¿Y la otra? ¿Se le tiene que dar la vuelta así? Ahí está, ya quedó. Vale. ¿Puedo dormir? No, necesito techo. ¡Ay! Atrapado. Vamos a ponerle techo. Que no entiendo yo cómo funciona el fucking techo. En mi mundo tuve que ponerle 700 de estos así de paja. De paja. Lo hacemos así, ¿no? Supongo. Quiero creer que así seas. ¡Ay, me quemo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Come! Así. Y luego ya no sé. O sea, ¿ustedes entienden esto? Porque yo no entiendo, miren. ¿De esto? ¿Será? Ah, yo creo que sí, ¿no? Pero como que aquí. Y miren, yo creo que nada más le pongo estos dos y ya puedo dormir, ¿no? Ahí está, ya puedo dormir, miren. ¡Wow! Excelente techo, 10 de 10. Esta canción en específico suena como la de La Rosa de Guadalupe. Lo siento, pero es la verdad. Díganme si no parece la música de La Rosa de Guadalupe. Confirmen el dato. Vale, ahí está. Creo que ya te... What the fuck? Quedó súper feo. Está bien. Tiene personalidad mi casa. La verdad es que parece un búfalo. Y quedas. Mira, parece que aquí podemos invocar a Satanás. Y así es como se te van las horas en el juego. Una fantasía, la verdad. No sé por qué. ¿Por qué será que este tipo de juegos dan serotonina cada vez que consigues recursos y logras algo? ¿Qué está pasando? Ok. Que yo estaba viendo que, por ejemplo, cuando hay muchos de estos juntos, es más... eficiente quitarlos, miren. Vamos a ver. Al menos cuando ya tienes el hacha de... Ah, no, miren, con ese también medio se destruyen fácil. ¿Cuánto dan? Dan 2 de madera. Y son 2 golpes. Digamos que... No, y de repente uno es de un golpe. Digamos que en promedio 1.5 golpes, 2 de madera, ¿no? Para tener 10, ustedes hagan la matemática porque a mí no me sale. No, 7.5 golpes, ¿no? Y para acá, para que nos dé 10 de madera, vamos a intentarlo con este. 2,
3. Déjenme mato a este dude porque está de castroso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 golpes. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¡Ah! Y ya se me rompió el hacha, o sea, todavía no sé bien. Son un montón de golpes y cada mitad de tronco te da creo como 9 o algo así. Entonces como que no es eficiente, al menos hasta que tengas un hacha más avanzada, donde ya los árboles que tales se caigan súper rápido, porque estos se caen de un golpe, hasta con el hacha de piedra. Eso quiere decir que si tienes un hacha mejor, se van a seguir cayendo de un golpe, pero los árboles se van a caer con menos golpes con esa hacha, por ejemplo la de bronce era, creo, o cobre, no me acuerdo. Y pues entonces ahí sí es eficiente, pero siento que si no tienes nada avanzado todavía, entonces no conviene talar árboles, la sincera verdad. Para el arco que me falta, ah sí es cierto, era justo lo que estaba diciendo hace rato, me hacen falta 5 trozos de cuero, entonces hay que ir a buscar jabalíes. Que esos ratos spawneaban por aquí, pero no sé. Aquí hay uno, mira. Hola, princesa. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Ah, hola, señoritas. ¿Cómo estamos? Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Qué agresivas. No sé. ¿Será que me enfrento al primer boss? En este primer stream de Valheim. Yo creo que tiene sentido porque real ocupo el pico, sí o sí. ¡Ay! ¡Ay, no me escuchó! Ok, 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 ok. Sí se puede. Sí, nada más con el puro arco y ya es todo lo que voy a ocupar. Porque en sí lo que ocupas es movilidad. Y... el jabalí así como de... Yo no veo nada. Fuck you, fuck you. Ah, el otro ya se dio cuenta. Vale. Fuck you. Ahí está, tenemos 8 de cuero. Vámonos caminando en reversa. De reversa, mami, jajaja. No me sale. De reversa. Ya tengo, ¿no? Ahí está. Arco tosco. Y flechas, necesito más madera. Fuck my life. Fuck. Estoy como Lolita Ayala. Ocupada. Vamos a conseguir más maderita. Según la posición en la que colocas los palitos, puedes colocar hasta 2-4 cocinas de carne. ¿En un solo fuego? Wow, esa información vale oro. Sí ocupo, la verdad. De repente regresas de un viaje así con con un montón de carne y es como de que vas poniendo de a dos en dos. O sea, tienes 3 fogatas y salen 6 carnes, ¿no? Pero si es así como dices de que puedes ponerla en un solo fuego, pues súper, súper más mejor. Sobre todo porque si pones muchos fuegos, te baja los FPS. Yo creo que puedo enfrentarlo sin la armadura, ¿no? ¿Sí crees que ocupe armadura, Chelis? Bueno, voy a hacer por lo menos estas túnicas. Bueno, no me alcanza, ¿verdad? Eso, el escudo o lo otro. Ah, no, ya tenía desde hace rato. Miren, eran 4 nada más. Vamos a poner unos pantaloncitos. Ahí está. Ya tengo el escudo. Lo voy a pasar aquí al 5. Y voy a hacer comidita. El sílex, ¿lo puedo usar ahorita para algo? Hacha de sílex, mira, ya puedo hacer una. Vamos a cambiarla. Esta la mandamos al diablo. No creo que vaya a hacer nada, sinceramente. Pero bueno, let's fucking go, chicos. Debería enfrentarlo de noche. Bueno, no hay de otra, ¿verdad? Y vamos a salir aquí entre todos los árboles.
Bueno, ¿están preparados? Sí, capitán, estamos listos. ¡Pum! Y... ¿Dónde está? No lo veo. ¿Hola? ¡Ah! ¡Ay, qué diversión! A correr se ha dicho su ataque en área. Uy, se fue para la derecha. A ver, dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ay, ay. Jesús de Veracruz, avísame que vas a escupirme. Ok. Pega, 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 haz algo. ¡Ay, atrapada! ¿Me bajó? Bastante. Necesito comer, pero va a atacar. Ok, vale. Uy, hubiera comido carne en vez de eso. ¡Aguanta! Ay, eso no era mi intención. Ok, va a ser su ataque. Uy, se detuvo, vale. ¡Yo! ¿Te gustan las flechas? Aquí tengo una para ti, motherfucker. ¡No! Quiero darle la cabeza. ¡Ay! Ok. Oh, y sí me dio. Pensé que no me iba a dar. Fue muy, muy rápido. La verdad es que eso es injusto, juez. La verdad es que... usó hacks. Uy, su ataque de ahí. En la cabezota, motherfucker. Do it, do it. Pégame o algo. Uy, 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 uy. Uy. Pero se lo tomó muy en serio, ¿no? O sea, digo, pégame y me pega, o sea... ¿Qué le pasa? Eso no se hace. Eso no es de compas. Sí, baiteando el ataque para... se detenga... Uy, le di al árbol. ¡Qué idiota! ¡No te vayas! ¡Ah! ¡Qué cobarde! ¡Ah! Uy, no me vio porque estaba la piedra ahí. Si no, se me hubiera comido todo el golpe en la boca. Ya casi lo matamos. ¡Ah! Me traí. Ok, vamos a aprovechar para recargar energías. Todavía no ocupo comer. Pues me da un básico de este ataque cargado, a ver qué hace. Lo bueno es que hay muchas cosas donde moverse. La primera vez que nos enfrentamos era un lugar sin árboles ni nada. Y no teníamos dónde cubrirnos. Uy, ya en dos flechas se muere. Quedaste, motherfucker. Eso es lo que te pasa. muchas gracias por el follow, Supermani54. Ahorita te leo. Estuvo fácil el primer boss. Yo lo recuerdo más complicado, pero creo que sí era por el hecho de que estábamos en un lugar súper abierto. Pero vale, ahí está. Debió haberme dropeado su cabezota, ¿no? Aquí está, trofeo de Eiktir. Y ya vi que ocupamos la otra vez ocupamos dos cabezas de venado, lo que sea, porque éramos dos jugadores. Mi más sincera enhorabuena, dirígete a las piedras de sacrificio con el trofeo de los desterrados y es una ofrenda con él para que te sonrían los dioses. Let's go, vamos a ofrecerle la cabezota para que nos dé el premio mayor, el dude. Aquí es donde se entregan los trofeos, chicos.
¿Dónde la puse? Ah, lo tiré al suelo. Tienes que equipártelo y darle así, ¿no? ¿Qué? ¡Ah! Le intenté dar. ¿Dónde dejé el fucking trofeo? Ah, es este. Vale, vale, vale. Oh, my God. Ahora sí. Ansiedad. Ah, es aquí, ¿no? ¿Cómo se usa? ¿What? ¿Cómo? Siguen. ¿What? ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, ok, es directamente en la cadena. No nada más en la piedra. No, sí le estaba dando así, Chris, pero... Le estaba dando la piedra y creo que es directamente la cadena. No sé, me decía eso. Activar poder. ¡Activada! Y bueno, esto lo que hace básicamente... ¡Cállate, me robas el espectáculo, estúpida! Lo que hace básicamente... Es que te deja correr y brincar sin gastar tanta energía. Este podercito. Y tiene un cooldown de 20 minutos y tiene una duración de 5. Y así quedó el primer boss. Yes, sir. Ay, ¿esto dónde salió? ¡Estorbas! Ese, ¿cómo se llama el pájaro? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo te llamas? Ugin, fuck you, Ugin. Me voy a mi casa. Miren, aquí está el pico de cuernos. Se hace con esta cosa. Cornamenta dura. Y ahora sí, podemos picar minerales. Podemos picar piedras. Ya no tenemos que recoger piedras del suelo. El bosque negro es rico en minerales y podrás encontrar cobre en el suelo y estaño en la costa. ¿Y quién te preguntó? Motherfucker. No sé si voy a recolectar minerales en el stream. Porque es un proceso muy... Muy de que nada más voy a estar pique y pique y pique y pique. Porque suelta un mineral cada... Como 8 picadas. A lo mejor empiezo a recolectar minerales fuera del stream. Y así. Pero sí, yo creo que ya es todo por el stream de hoy, chicos. Realmente ese era el objetivo. Vencer al primer boss. Ya tengo mi casita. Tenemos ya bastantes herramientas y todo. Pero pues sí. Yo me paso a retirar, chicos. Bueno, nos vemos, Brian. Nos vemos, L. Nos vemos, Maletín. Muchas gracias por la ayuda. Se aprecia. Cuídense. Bye.